Hello, hello, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al canal de Chaos New. Hola chicos, pasó lo que dije, pero solo voy a hacer esto si ustedes me dicen que lo siga haciendo. Porque en realidad, por lo menos por una segunda instancia, no hay nada bueno aquí. Un poquito, pero nada nuevo. Actualización número 2 de la página, 13 del mes 6. Tenemos nuevas mostrantes de contenido en el canal. Y en la página, digo. So, tal vez algún día haya una actualización súper OP de algo nuevo, pero por el momento han sido actualizaciones de cosas que ya vimos. Por ejemplo, peleador del día, Ridley se une a la batalla de la historia de la serie de Metroid. Ridley, cola larga y garras afilantes, lo dejan a lanzar ataques devastadores. Su Final Smash es un poderoso rayo de plasma de su aliento intenso, suficiente para derrumbar la nave Starship de Samus. So, aquí no hay nada, pero sí incluye, obviamente, Ridley, el personaje. Tú abres ahí, ves eso como Fighter y también las películas que tiene de él, porque él tiene dos. Los Inklings yo creo que no, pero él tiene dos. Internet, como siempre, es terrible de mi hogar, porque la acabo de dar. No sé qué tanto tiene que joder para abrir eso. Pero si carga, quizás. Y obviamente el otro, tal vez lo hagan así, que da tres que ellos postean. El tercero es el booth de Nintendo E3. Estaba lleno de peleadores, armas, ítems y más del Super Smash Bros. Ultimate. Y aquí lo tenemos. No, solamente está el video de Ridley, lo de 20 segundos que hay en esta página. Aquí tenemos a Mr. Sakurai, hizo una aparición, eso ya lo vimos en el otro. Mitri, parte 1, no, parte 1, ya eso lo vimos. ¿Ah? Ya le dije que ya eso lo vimos. Entonces, efectivamente, la página se está actualizando diariamente, aunque aquí estamos a 14 del mes 6. Y esta actualización fue del 13 y entonces como que está ocurriendo a una hora muy extraña, porque yo ayer, yo refresqué el canal incluso hasta las 6 de la mañana, que fue cuando me levanté, y aún eso no estaba ahí. So, no sé a qué hora es que hacen la actualización, pero en fin, mostraron estas dos cosas y el ítem del día, que es el lanzamiento estrella. Ese ítem me gusta mucho, incluso vimos en el video de Jigglypuff, o no sé si en el trailer, tú ves un combo de Jigglypuff utilizando la estrella. Él le da un golpe a alguien, lo lanza con otro golpe hacia la estrella y entonces aprovecha que la estrella lo lanza hacia ella y le conecta el rest. Y eso se ve tan chulo y, por ejemplo, nunca vamos a ver eso a nivel competitivo porque no se usan las armas. Entonces, si tú tocas las estrellas, los personajes serán lanzados a alta velocidad. Colocarlo de manera inteligente puede llevarte a un KO bastante fácil. So, eso está bien chulo si tú lo colocas lanzando hacia abajo, fuera del escenario. Y lanzas a alguien hacia la estrella, lo lanzará hacia abajo, o sería fuera del escenario. Eso está muy interesante como ítem. Yo me imagino que voy a pasar buenos ratos con eso. So, eso fue lo que vimos esta vez en la página actualizada del día 13. Cuídense mucho, chicos. Happy Gaming. Me dejan saber si de verdad quieren que yo haga esto, estilo las imágenes diarias que hacíamos con Smash Wii U. Porque ahora mismo no hay nada nuevo que probablemente digan. Pero una que otra vez seguro que aparecerá algo nuevo. Son nada, chicos. Cuídense mucho y Happy Smash. Chao.